Volvemos al Colegio Yapeyú, recordación del 9 de julio. En este caso, en este turno, los más chiquititos. El jardín hoy va a conmemorar un nuevo aniversario de la declaración de nuestra independencia, dándole la importancia que esto requiere, ¿cierto? Así es que los chiquitos de sala de 5 han preparado bailes que previamente se había preparado en sala. Se trabajó el tema de cómo festeja el pueblo argentino y que el baile, la danza, es una de las formas de festejar. Así es que por eso prepararon para mostrar a su familia esta idea de que aún hoy, a 195 años, la declaración de nuestra independencia nos sigue llenando de gozo. Bailes típicos, trajes típicos, pero ¿cómo explicarles en el aula que nuestro pueblo necesitaba ser independiente? Así es, bueno, eso se trabaja relacionándolo con lo ya trabajado el 25 de mayo. Forzosamente tenemos que partir de ahí, con la formación del primer gobierno patrio, que en realidad... todos sabemos, y al decir del general San Martín, la declaración de nuestra independencia se estaba demorando demasiado, pero al fin tuvo que declararse, y esto se trabaja con los chicos un poco con la idea del camino hacia nuestra independencia, ¿no? Desde el 25 de mayo. Linda época del año para hacer balances de estos primeros 6 meses. Así es, 4 meses de clase, que normalmente en el nivel inicial lo que hacemos lo tenemos divididos por cuatrimestres en cuanto a realizar evaluaciones, digamos, de qué saben nuestros niñitos. Cuando volvamos de vacaciones de julio vamos a estar entregando a los papis los informes de progreso que se realizaron con cada uno de los chiquitos, como para que sepan que informe que ya se les ha presentado en reunión, ya están al tanto de cuáles son los rubros, los aspectos que se trabajan y se evalúan, y los van a recibir luego de las vacaciones. Se viene mucho para esta segunda mitad del año, además los chicos ya han experimentado un grado de madurez increíble. Así es, así es. Después de las vacaciones de julio, una vorágine que a veces, es decir, no puedo decir que nos aplasta porque el colegio está muy organizado, pero se nos viene encima mucho trabajo, que en realidad es tanto como el de la primera etapa. Vamos a hacer un festejo por el Día del Niño, por el cumpleaños del colegio, que siempre lo vivimos haciendo un desfile hasta la Plaza 25 de Mayo, luego la Expo Jardín el mes de septiembre, y de allí en más todas las expos de los diferentes niveles.